decisiones que tenga que tomar, las voy a tomar. Está claro que a nivel de hablar de un jugador con mayúscula no lo voy a hacer. Está el vestuario para ello y las decisiones que las tenga que tomar las voy a tomar. Pero ahora mismo el chaval decir que es jugador o no jugador, yo creo que es matarlo. Yo no soy persona ahora mismo en este aspecto de tratarlo así, pero después las decisiones las tengo que tomar. Yo pienso, así solo hago ver a los jugadores de que voy a estar el lunes. Si no fuera así, pues no pasa nada. Digo que yo mi pensamiento no me puedo desgastar en si voy a estar o no, porque ya tengo que hacer el entrenamiento, tengo preparado el entrenamiento para mañana. Sé lo que vamos a hacer, sé cómo vamos a salir, sé lo que el equipo, y bueno, y vamos preparados, sobre todo los 15 o 20 primeros minutos aquí en casa, pues al equipo le está costando. Tenemos que tener una serie de salidas pues preparadas para esa cierta intranquilidad que se genera aquí. No pensaba en ningún momento en el récord de Rubén. Pensaba en que en 15 o 20 minutos lo peor que le pasa a los jugadores que vienen convocados, porque los que no vienen convocados han entrenado con alta intensidad, pero los que vienen convocados y no participan, normalmente el estado físico puede empeorar. Para mí el lunes es un partido súper importante, entonces si siempre teme de que un jugador se vaya a lesionar, entonces en cualquier entrenamiento podía pasar. Para mí sabía que lo tenía que cambiar, independientemente del resultado, porque participando y jugando 15 o 20 minutos le viene bastante bien. Él siempre, pues igual, que en cada partido, un jugador que tiene gol, pero yo no iba pensando en darle la vuelta a la eliminatoria, así que es verdad que mejorar las sensaciones porque no eran buenas.